bai, eskerrak. hon, eta eskerrik asko ekitaldi honetara urbiltza gatik. ederra ikusten da hemendik eh, benetan. Mundua, hankaz gora da gola errepikatzen digute, eta politikak ez duela ezertagarako balio zinestarazi nahi digute. Baina politika da, merkatuaren aurrean gure burua defendatzeko dugun tresna garrantzitsu bat. Gure bizitzak antolatzeko erreminta indartzu bat. Eliten interesak geldiarazteko herritar sumeok dugun bitarteko nagusia. Beste mundu bat posible da eta dena aldatzeko politika ere behar dugu. Horregatik ez diugu utziko politika ere kentzen ahal dugun instituzio guztietan muturra sartu behar dugu eta boterea eskuratu herritarron alde erabiltzeko eta atzean dudan udaletze honetan ere bai eta horretarako hemen gaude gauzak aldatzeko iese <coughs> Y es ese anhelo por cambiar las cosas lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Gracias a todas las que han dedicado buena parte de sus vidas a trabajar y luchar por una burlata mejor, a pesar de que nunca nos lo han puesto fácil. Y hoy estamos también aquí, gracias a todas las que creéis posible que lo podemos conseguir, a todas las que lleváis estos últimos meses. kurrando sin parar y hacéis que el proyecto de Euskal Herria Bildu llegue hasta el último rincón de Burlata. Eta gaur bereziki EH Bilduko autagai taldekiei proiektu honetan zinesteagatik eta aurrera pauso bat emateagatik. Beste batzuk ezin dute esan, baina guk bai behin eta berriro esan dezakegu, zuek gabe ez garela ezer, eta zuek gabe hau ez zela posiblea izango. Baina gu ez gara bakarrak, Euskal Herrian ari garen dozenaka eunka autetzien auzolan horretara batzeari baiezkoa eman diogu. Horrelakoetan beti sortzen dira zalantzak eta beldurrak, baina uste dut EH Bilduren udalgintza proiektuari ekarpena egin ahal izatea, ohore bat dela gaur egun. Ezan bezala, mugimendoaten parte sentitzeak segurtasuna ematen du eta zuen babesa eta maitasuna ezinbestekoa da. Eta hurrengo hauteskundetarako osatu dugun taldea, konpromitutako eta langilez betetako ekipo bat gara. Eta Iruñerriko alkategai batzuk hemen zaudetela probestuz, igo zaitezte gurekin batera, mezedez. -e desde hace días el nerviosismo de algunas y de algunos, no solo en Madrid, en Gasteiz o en Iruña, porque aquí en nuestro pueblo también lo están. Y es que saben quiénes somos cada uno y cada una de nosotras y sobre todo saben cómo somos. Gentes de este pueblo que amamos hasta el último rincón de burlata y que por eso trabajamos para transformarlo en un sitio mejor donde vivir. Sin esperar nada a cambio, sin aspirar a las puertas giratorias a las que otros sí aspiran. Saben que somos capaces de remangarnos cuando hace falta y que no dudamos en dar lo mejor de cada una de nosotras por ayudar a la gente. Eta bakite, eta bestela jakin desatela, ez garela geldituko gure helburua lortu arte. Eta horregatik beraien egiten jendea Pero lo que, estoy segura, lo que estoy segura es que nunca se atreverán a decir que no les gustaría tener este grupo de personas con las que tengo, que te, las que tengo hoy aquí detrás se mueren de la envidia os puedo asegurar Y no solo están nerviosas porque saben de lo que somos capaces, lo están porque saben que, a diferencia de ellos, nosotras sí tenemos proyecto. Quien más, quien menos, sabe lo que hemos vivido estos últimos cuatro años. No solo el caos en esta casa de aquí atrás, sino también la incompetencia, la incapacidad para gobernar y la soberbia de quienes han gobernado en minoría para una minoría. Bien lo sabemos los que, quienes llevamos años trabajando en los movimientos populares y quienes llevamos por bandera la participación ciudadana como herramienta de transformación. Bien lo sabemos las, mila, las miles de usuarias de las instalaciones deportivas y también los y las trabajadoras de gestión deportiva que a día de hoy llevan ocho meses esperando soluciones. Bien lo saben también las voluntarias para la recuperación del archivo que han sido obviadas y ninguneadas. Euskaldunok ongi dakigu ere gure eskubideak beste behin zapalduta ikusten ditugulako. Ongo, ongi dakite baita ludotekaren erabiltzaileek hogeita mar urte ondoren ikusten dutelako gaur egun dezagertuta dagola. Etaignork, Baño Obeto, Ilu Erri, Quirol Taldeco, Kideek, Promes falchuekin Pista Eray Nola Eraisten Suten y Kusitakoán. Pero quienes estoy, segura, quienes estoy segura de que no van a poder olvidar estos últimos cuatro años son los vecinos y las vecinas de la calle El Soto, la calle San Francisco y la calle Santa Bárbara. Ellos y ellas sí que van a tardar de olvidarlo. Y tenemos claro que no es la burlada que queremos. Seguimos empeñadas en fortalecer y recuperar los servicios públicos que se han visto mermados en estos últimos cuatro años. Queremos volver a darle a la ciudadanía el protagonismo que se merece y que pueda participar en las decisiones que se tomen mirando al futuro. Ansiamos poder profundizar en la convivencia entre todas las personas, al margen de su origen, sexo o condición sexual, profundizando en la convivencia intercultural y tejer redes en torno a los cuidados para mejorar las vidas de las personas más vulnerables dotando a Burlata de los recursos necesarios. Queremos empezar a tomar medidas para hacer frente al cambio climático y sus efectos actuales y futuros, y mejorar la sostenibilidad de nuestro pueblo, naturalizando espacios que sirvan como refugios climáticos urbanos, fomentando una movilidad más sostenible y promocionando la compra del producto local. Queremos impulsar iniciativas que se centren en las niñas, niños y adolescentes de burlata mediante la educación comunitaria desde un enfoque de derechos y bienestar integral. Queremos cuidar a nuestros mayores como se merecen e impulsar iniciativas que fomenten el envejecimiento activo. Queremos poder llevar a cabo la hoja de ruta que hemos consensuado junto con nuestras compañeras y compañeros de Iruña, Eguesíbar y Huarte, y dar pasos en la búsqueda de soluciones, pasos que en estos últimos cuatro años ni unos ni otros han sido capaces de dar. Queremos declarar burlata, zona tensionada, y limitar el precio del alquiler para que nuestras jóvenes puedan emanciparse en nuestro entorno, en su pueblo. I, tamien, dotar a burlata de unas instalaciones deportivas dignas para el disfrute de todas las vecinas y vecinos. Hau da, maite dugun burlata nahi dugu, mereizei dugun burlata. Ea bildun, erakutsi dugu akordioak lortzeko gaigarela. Eta helburua pertsonen bizitza hobetzea bada, Veste Indar, Aurrera Coeibachu Ekin, Lan egiteko Copres Gaudela. Es momento de actuar, de actuar con decisión y quitarse los complejos. Es momento de tener claras las prioridades y, los, y de comprometernos con, la, con lo que decida la gente. Y lo decimos alto y claro otra vez, para que no quede ninguna duda. Si la gente, Decide que Euskal Herria Bildu sea la fuerza progresista más votada en Burlata, lideraremos las mayorías progresistas, comprometiéndonos además a consolidar mayorías alternativas a la derecha lideradas por la fuerza más votada en cada institución. Porque votar a E.H. Bildu es la garantía de recuperar un gobierno municipal progresista. Unos pocos votos pueden cambiarlo todo. Y EH Bildu. EH Bildu es la mejor opción, la única opción para un modelo de gobernanza plural y abierto, la única opción fiable para que nuestro pueblo vuelva a tener un gobierno progresista y de izquierdas. Y para eso, para eso, el próximo 28 de mayo tenemos que ser la primera fuerza en burlata, para que nadie vuelva a tener la tentación de dejar otra vez la Alcaldía a la derecha, para que quienes siguen amenazando con mandarnos a un rincón se enteren de una vez por todas de que cada día somos más. Creéroslo porque es posible. burlata euskaldun berrea, berdea, gorria eta morea lortu arte. Denon artean egingo dugu, burlata berrezkuratzera goaz. Gora burlata! Gora burlata! baina ez bakarri burlata. Maite dugun Nafarroa ere lortuko dugu. Eta horretarako maite dugun Laura gurekin dago. Placer haundia da kanpaina frenetiko bukaeran gure herrian izatea. Eta zer esan, emakume langile, nekaezina, azkarra, maitagarria, eta dudari gabe, Urrengo, Nafar Gobernuko lehendakaria Laura zirdea daitza. Gora burlata! guzti guztioi, niretzat plazera handia da e, gaur hemen burlatan berriz ere egotea, zuekin guztiekin eta zeresanik ez talde zoragarri honekin eta burlatako urrengo alkatekin batera berta Arizkunekin, plazer handia. Eta bai, kanpaina bukatzear dago. Kanpaina honetan lan egin dugu ilusioz, indarrez, ambizioz, lan handia egin dugu, baina herri zerri ibili gara, Nafarroako txoko guztietara hurbildu gara eta herri guztietan ikusi dut baikortasuna, ilusioa eta indarra. Esan bezala, Nafarroko txoko guztietara hurbildu gara, maite dugun Nafarroa lau aizeetara zabaltzera eta ilusio hori eta indarra hori urrengo igandean haute txo, txontzietara iritsi behar da bai alabai. Eta benetan esango dizuet e, Euskal Herria bildun daukagun oberena gure oinarri militantea da. Zuek zarete, zuen indarra, e, herriaren indarra, komunitatearen indarra, niri ere indarra ematen dit. Kriston indarra ematen didazue. Eta dakizuenez, lagun asko komprometitu gara bai parlamenturako, bai Nafarroa osoan irurogeita mar zerrendetan aurkeztu ditugun. Bederatzireun lagun komprometitu gara. Eta politika egiteko e, garai izail hauetan, Euskal Herria Bildu aurrera doa. Eta Euskal Herria Bildun emakume gehiago gara eta gazte gehiago gara emakume gehiago, berta eta ni bezala. Hore oso seinale ona, e, ze nolako irudia labritena dozenak agazte Euskal Herria Bilduren papeletarekin eskuan ezin dut astu irudi hori. Eta Euskal Herria Bildu ere proiektua da, gure proiektua da, zuen proiektua da, zailtasun guztien aurrean ez dugulako etxitzen. Eta esaten duguna egiten dugu, eta ez da mantra bat, egia da. Eta oso ongi dakigulako zer defendatzen dugun, nori ordezkatzen dugun, eta noren interesak defendatzen ditugun. Eta gure erabaki propioak hartu nahi ditugulako. Ja badakizue oso gustora, natorrela beti burlatara, eta esan behar dut hemen egin duzuen eta egiten ari zareten lana niretzat eredugarria da. Oso eredugarria. Beti lan egiten, herriaren eskutik, herriaren txat, sin resignaros, el trabajo que se está haciendo aquí en Burlada es modélico. También en la oposición, trabajando de la mano de la gente, oposición constructiva, haciendo propuestas, haciendo frente a las políticas de las derechas más rancias, que disuelve patronatos, que no quiere escuchar ni la voz del pueblo ni la de los, sus colectivos sociales. Y aquí en Burlata seguís trabajando siempre también desde la defensa de nuestra cultura, de nuestra lengua, con políticas inclusivas, respetando, cuidando la multiculturalidad, esa que hace tan grande burlada. Y queremos una Navarra como burlata. Queremos una Navarra que sea de acogida, solidaria, antirracista, en la que se garantice una ciudadanía plena a todas las personas independientemente de su origen. Todas y todos somos y todas y todos hacemos Navarra y debemos tener los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades. ¿Cómo no? Y es en este aspecto, es en este tema donde se ve cuál es el modelo de Euskal Herria Bildu. Creo que todas tenemos en la mente las imágenes de las últimas inundaciones tan terribles. Y el Ausolan que se hizo aquí en Burlata, ese ausolán gigante que hicisteis. Ante los problemas, respuestas colectivas. Esa imagen define muy bien cuál es la alternativa de cambio, ese cambio que necesita urgentemente burlada. Y es por eso, por lo que Euskal Herria Bildu, contamos con la confianza de la gente. Esa confianza que va a ser mayor. Aquí y en Nafarroa, porque el domingo vamos a por todas, en Burlata y en Nafarroa. Eta. argi utzi dugu gardentasuna parte hartzea ustelkeriaren aurkako borroka erakundi publikoen demokratizazioa lehentasunezko helburuak dira Euskal Herria bildurentzat. Horregatik, gobernatzen ditugun udaletan egiteko modu horren adibide garbiak ditugu herriarekin eta herriarentzat. Herri galdeketak prozesu parte hartzaileak, kudeak eta zintzoa eta gardena. Kontuekin, ere, hori da gure marka eta horregatik dauka jendeak EH Bilduengan konfidantza. Hace 12 años nació Euskal Herria Bildu fijamos, os fijaros lo que conseguimos solo en cuatro años, en 2015, cuando vimos a Joseba Sirón coger la maquilla de Alcáter en Iruña y donde llegó el cambio a tantos y tantos ayuntamientos. En cuatro años conseguimos mucho, nos queda mucho por conseguir. Ahora estamos en otra situación, pero es evidente que abrimos una brecha en el régimen, una brecha que hemos querido ir agrandando cada vez. Eta horretan, Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bilduren komunitatea giltzarria izan da. Norbaitek pentsa dezake azken urteotako aldaketa sozial eta politikoak gertatuko zirela gure determinazioari gabe, hartu ditugun erabakiak hartu gabe, herri honekiko daukagun kompromiso militanterik gabe, Euskal Herria Bilduren aldeko botoa, Nafarroko gehiengo aurrerako eta eskertiarrak nahi duena, erabakitzen duen botoa da. Eta guk oso argi daukagu erakunde guztietan, bai parlamentuan, bai udaletan, bide bakarra, bide demokratikoa da. Jendearen borondatea errespetatuz. Eskuinaren aurrean gehiengo alternatiboak finkatzeko, bidea, erakunde bakoitzean, boto gehien lortu dituen indarra gidatuta. Hori da gure kompromisoa eta Euskal Herria Bilduk gehiengo horiek erakunde gehiagotan gidatu nahi du hemen burlatan ere, politika hausartagoekin etxe bizitzan, zerbitzu publikoetan, izkuntz eskubidetan, batzuen konplexuek eskuinaren erabakiak baldintzatu gabe. Jauzi bat gauzak egiteko moduan, modu kooperatiuan pertsonak erdigunean jarriz. Eta horretarako, boto eta indar gehiago behar ditugu orain. Burlatan eta Nafarroa osoan. Eta arrazoi asko daude Euskal Herria bilduri botoa emateko. Nik orain, bi boto eskatuko dizuet maiatzare, maiatzaren hogeita sortzirako. Boto bat, txuria, burlatarako, orain aldiko irtenbidea emateko eta etorkizunaren defentsan berta eta talde honetarako botoa eta sepia niretzat eta nire ekipoaren Ez ahaztu, txuria burlata, sepia, nafarroa. Ez ahaztu, adi igandean. El boto de Euskal Herria Bildu es eh, el boto que decide lo que quiere la mayoría progresista y de izquierdas de Navarra. Y nosotras lo tenemos muy claro. En todas las instituciones la única vía es la vía democrática, respetar la voluntad de la gente. La vía para consolidar mayorías alternativas a la derecha, lideradas por la fuerza más votada, también aquí en Burlata. Ese es nuestro compromiso. Y nuestra ambición, la ambición de Euskal Herria Bildu, es liderar esas mayorías cada vez en más instituciones, también aquí en Burlata, para dar un salto en políticas que fortalezcan los servicios públicos, en políticas de vivienda, en políticas de derechos lingüísticos, con ambición, sin que los complejos de algunos, sin que las derechas marquen el ritmo ni condicionen. Y dar un salto en la manera de hacer las cosas de manera cooperativa, poniendo a las personas en el centro. Por eso tenemos que estar más fuertes. Tenemos que tener más fuerza para seguir en esta línea, reforzando los servicios públicos, teniendo un sistema público comunitario de cuidados, construyendo una sociedad igualitaria, sin violencia machista, y para avanzar en la cohesión territorial y también. ...de los derechos lingüísticos, en definitiva, para garantizar todos los derechos a todas las navarras y los navarros. El otro día me preguntaban por qué votar Euskal Herria Bildu. Está claro que frente a la política convencional, Euskal Herria Bildu somos un movimiento que trabaja desde la calle... ...y también en las instituciones, y nuestras prioridades son las personas, no los intereses particulares ni privados de unos pocos... Y somos de fiar porque cumplimos con nuestra palabra y porque todas pensamos que las cosas sí se pueden cambiar y, desde luego, hay que intentarlo. Seguro que vosotras tenéis muchísimas más razones y, en lo poquito que nos queda ya en esta cuenta atrás, os va a tocar ponerlas encima de la mesa con compañeras o compañeros de trabajo, con hijas, hijos, amigos y amigas, porque es momento de actuar con ambición. Todos los votos cuentan y unos pocos votos pueden hacer que la cosa cambie mucho. Que no se pierda el domingo ningún voto de izquierdas, euskalzales, feminista. Que toda esa ilusión se lleve a las urnas. Que todo eso se vea plasmado el domingo en todos los colegios electorales. Oso gutxi falta da. Kampaina bukatzear dago. Oso gutxi falta zaigu. Jendea, konbentzitzeko Euskal Herria bilduri botoa ematea, maite dugun burlata, maite dugun Nafarroa egiteko tresnarik onena dela zabaltzeko. Ezina, ekinez, egiteko prest gaude. Eta berriro diot, maiatzaren hogeita sortziko gauean, sorpresa emango dugu. Ez izan zalantzarik eta hemen burlatan ere bai. Maite dugun burlata egingo dugu. Maite dugun Nafarroa guztion artean egingo dugu. Gau magikoa izan dadila gure esku dago eta egin egingo dugu ez izan zalantzarek gora burlata gora nafarroa Ora! bueno eta orain hitza e, Emango Diot, eh, Gizón Batí, Gure es referente a Adela, Óscar Matuteri, un hombre que ha demostrado con todo su equipo en Madrid que ni todos los partidos son iguales, ni todos los políticos son iguales, un hombre que junto con su equipo no ha ido a Madrid a acordar partidas económicas para el TAP, eso está claro, un hombre que pertenece a un grupo, a un equipo que siempre que alcanza acuerdos en Madrid, las personas ganan, es mejor que nadie lo sabe, gana la ciudadanía y hace de este pueblo, de Euskal Herria, un pueblo mucho más digno. Oscar Surea dairza. Arratxalde hon burlata. Berriro hemen, berriro burlatan. Horain dala bat, gutxi gora bera. Egon dintzen hemen, eta gaur berriro. Eta eskerrik asko, gaur hemen zuekin egoteko aukera emateagatik. Eskualde honetan Euskal Herria Bilduren zerrendak indartzen laguntzeko. Kampaina honetan Euskal Herria Bilduk lasaitasunez eta konfiantzaz hartzen dugu baita ambizio handiarekin. Eta gauza bat, esango dizuet, ...su de ...dena posible da... ...es da esera urres y ...eta bai... ...egingo dugu... ...garai pena... ...lortuco dugu... ...me alegra... ...sinceramente estar otra vez aquí... ...en Burlata... ...y me alegra estar... ...en general... ...en Nafarroa... ...y me alegra porque yo aquí me siento como en casa... ...no por las lecciones... ...sobre navarridad... ...o navarrismo que me pueda dar algún diputado díscolo de la derecha navarra en Madrid... ...ahora en UPN... ...mañana en el PP... Pasado quizás en Vox. No, yo las lecciones las traía de casa. A mí alguien me enseñó que se podía ser navarro y navarra y se podía ser vasco o vasca. Y me enseñó también que Navarra era la madre de Euskal Herria y que por tanto un navarro es tan o más vasco que cualquiera. Esa persona era mi aita, así que es normal que yo aquí me sienta como en casa porque de aquí también soy y porque de aquí también pertenezco. Pero sé muy bien también que aquí en Burlata. Las gentes que os sentís comprometidas con los valores e ideales de la izquierda y que queréis que Nafarroa pueda decidir libre y democráticamente su futuro sois mayoría. A todos vosotros y vosotras me atrevo a recordaros que la única papeleta que es capaz de conjugar estas dos dimensiones, la de los valores de la izquierda y la del compromiso irrenunciable a poder tener en nuestras manos nuestro futuro, es la papeleta de Euskal Herria Bildu. Y esa mayoría a través de las papeletas de Euskal Herria Bildu se tiene que ver reflejada en las urnas. Porque si no votas como sientes, acabarás sintiéndote como votas. Konturatuko zineten, hautezkunde kanpaina honen inguruan dagoen zarata. Dagoen lortu dute Euskal Herria ekartzea Madrilgo politikaren alderdirik txarrena. Eta ez gara inozuak, badakigu zaraz, zarata ez dela geldituko. Jendearen arazoei erantzuteko duten gaitasun ezaz ez hitz egitea interesatzen zaielako. Elite ekonomikoekiko mendekotasun lotzagarria estaltzeko behar dute. Hemengo taango eskuindarrak elite hauentzat gobernatzen baitute gehiengoaren beharrean aurrean. Ya han dejado claro que somos el enemigo a batir. Que Euskal Herria Bildu es en estas elecciones para todas las derechas, la navarra, la vasca y la española el enemigo a batir. ¿Por qué? Porque pese a nuestros errores, a los que hayamos cometido e incluso a los que podamos seguir cometiendo Nosotros somos la expresión de un pueblo en marcha, nosotros somos la expresión de un pueblo en movimiento que ha decidido levantarse, dejar de estar arrodillado y empezar a caminar hacia su libertad. Por eso, por eso ante sus ataques y ante sus campañas de difamación, sus falsas campañas de difamación, les diremos aquello de ladran, luego cabalgamos, porque lo que no vale es decir ahora, cuando está acabando la campaña y después de haber lanzado la primera piedra, que alguien ha traído el circo aquí y que estas cosas de ayuso no están bien, que esto son madrileñadas, que no interesan a nadie y que los vascos hacemos las cosas de otra manera y que los navarros también hacen las cosas de otra manera quien se abona al trumpismo, aunque sea de kilómetro cero, está haciendo política trumpista y no vale esconderse. Y les diré una cosa más, porque algo sé de lo que son las campañas trumpistas cuando se sufren en propia carne. Quien impulsó una campaña falsa para intentar debilitar a Euskal Herria Bildu en lo personal hacia determinada persona de Baracaldo. Y con el pelo canoso y alto, que no sé por qué me di por aludido. Quienes han fomentado y utilizado esas campañas ayer en un vídeo me decían que había sido el chivo expiatorio de lo que ellos habían sufrido y que tenía que entender así el dolor que ellos habían sufrido. Yo, con tranquilidad, les voy a decir una cosa y lo digo de verdad. Y quien me conoce sabe que lo digo de verdad. Y se lo digo a ellos, os lo digo a él. Yo puedo perdonar el daño que me habéis hecho. Lo que no sé es si la gente os puede perdonar el daño que os estáis haciendo vosotros. Pero quienes lanzan, quienes lanzan estas campañas saben que tienen colaboradores y saben que hay medios de formación de opinión, más que medios de información, que están dispuestos a ser altavoces de esas campañas falsas. Para esa realidad, solo me viene a la cabeza una frase de Malcolm X. Cuidado con algunos, que no todos, con algunos medios de comunicación que os harán odiar al oprimido, llamar al opresor. Porque, en definitiva. Lo que han pretendido es levantar ruido para que no hablábamos de los problemas reales. Ruido para que los de siempre puedan hacer o puedan seguir haciendo lo de siempre para favorecer a los de siempre. Pero como decía, yo a lugares como Burlata, a lugares como Nafarroa, intento venir a aprender, a tomar nota de lo que se ha hecho bien, a entender por qué Euskal Herria Bildu tiene la fuerza que tiene. Y lo hago porque sé que aquí Berta y su equipo van a liderar este ayuntamiento los próximos cuatro años. Aquí se va a hacer realidad la mejora en la calidad de la vida de la gente, sin importar de dónde ha venido, sin importar cuánto dinero tiene o de cuántos bienes dispone. Aquí se va a materializar el país de la gente que queremos construir en Euskal Herria Bildu, con el esfuerzo de Euskal Herria Bildu en burlata, sí. Y la papeleta y la disyuntiva que tienen que elegir los ciudadanos y ciudadanas de burlata es fácil. No hay que romperse mucho la cabeza. O las papeletas de Euskal Herria Bildu para tener más derechos, o la papeleta de la derecha para que nos sigan recortando derechos. Y, como decía, lugares como estos son la avanzadilla de todo lo que queremos hacer. Por eso nos atacan, porque saben que cuando ganamos la hora de quienes desde sus atalayas de poder en los ayuntamientos y otras instituciones han decidido hacer de ello, su modus vivendi se ha acabado. Porque aquellos que han decidido que las instituciones tienen que ser terminales de sus intereses para reproducir el capital, para reproducir el dinero, en lugar de para sostener la vida digna, en lugar de para reproducir la sostenibilidad de la vida, se ha acabado. Y en política, muchas veces hay que elegir. La política, da igual que sea un ayuntamiento, en un parlamento, en el Congreso o en cualquier lugar. Se trata de elegir, se trata de enfrentarte a encrucijadas. Y yo puedo decir con claridad una cosa también para quien lo quiera oír que las gentes de Euskal Herria Bildu en Burlata, en Nafarroa, en la CAP, en el conjunto de Euskal Herria o en el Estado español o en Europa cuando estamos en sus instituciones ante cada disyuntiva que nos enfrente a nuestros principios justicia, libertad, igualdad y solidaridad. O nuestros intereses, estaremos siempre, siempre anteponiendo los principios a nuestros intereses. El país antes que el partido, nuestra clase antes que nuestros intereses. Esa es la manera de actuar de Euskal Herria Bildu. Ojalá en otros partidos lo hicieran igual y no miraran tanto por el partido como por lo que tendrían que mirar, que es por su gente o por la gente de este país. Porque, en definitiva, nosotros y nosotras no nos cansaremos de decir que nuestras vidas valen más que sus beneficios. Pero en el futuro, en el futuro, que es de lo que teníamos que haber estado hablando esta campaña, y es de lo que yo voy a hablar ahora, en el futuro que queremos construir para todo Euskal Herria, la sanidad pública, ya sea Osa Quidecha, en la EAE, ya sea Osasumbidea en Nafarroa, se defiende. Se defiende y se prestigia y se cuida a sus profesionales y se cuida a todo el personal sanitario. Lo que no se hace es recortarlo, cerrar ambulatorios y alargar las listas de espera para que la gente se desespere antes de encontrar tratamiento y solución a sus problemas de salud. No se despide gente ni se cierran listas. En la Euskal Herria, ¿qué queremos? Las pensiones se defienden y la pensión mínima nunca por debajo de 1.080 euros. Y las no contributivas se elevan, y las de viudedad no se utilizan solo en campaña electoral, se defienden todos los días para acabar con esa infamia que condena a las mujeres mayores de este país a vivir en situación de desigualdad y de desventaja con respecto a los hombres por el mero hecho de ser mujeres. En el país, en el país que vamos a construir. La protección social se amplía, los cuidados ocupan el centro de la acción política y de las instituciones, porque un país que no se cuida, porque una institución que no se cuida, condena a la población a no tener futuro. Y porque, en definitiva, trabajar y ampliar la protección social para todos y para todas, con independencia de lo que tengan, es hacer que nadie caiga en la exclusión social. Eso sí es no dejar a nadie atrás. Queremos un tiempo nuevo donde la precariedad laboral deje de amenazar la vida de nuestros jóvenes. Donde no se tolere que el presidente de la COE, el señor Garamendi, diga que si no hay empleo o que si no se encuentran trabajadores en la hostelería o en el turismo será por no sé qué cosa. No, son por los salarios de miseria que condenáis a la gente. Son por las jornadas de esclavitud a las que condenáis a la gente. Y eso se tiene que acabar porque la reforma laboral todavía no lo ha conseguido. Y en el país. que vamos a tener, porque lo vamos a ganar. La gente no mira hacia otro lado cuando se produce un desahucio de un vecino nuestro. En ese país se acompaña a los desahuciados y se impide que los bancos sigan acumulando poder a costa de nuestros sufrimientos y de nuestros sueños. En ese país, la vivienda se defiende como un derecho, no como un privilegio ni como un elemento de intercambio en respeto del derecho a la propiedad privada. En ese país, a los bancos se les pone firmes. En ese país, a los bancos no se les deje que se queden con nuestras vidas y con nuestros sueños. Porque esta semana pasada. Nosotros tuvimos que estar en Madrid, tanto los compañeros y compañeras del Congreso como los del Senado. Y, este, y esta semana pasada se acababa la votación y el debate sobre la famosa ley de vivienda que mañana entra en vigor. Sí, la misma ley que va a acercar a los honorarios para quien quiera alquilar una vivienda, los pague el propietario y no el que tiene la necesidad de alquilar la vivienda. Esa misma ley que va a poner freno y tope a los precios de los alquileres. Esa misma ley que va a decir que el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada y que si hay que regular la propiedad privada para garantizar el derecho de todas las personas a tener una vivienda digna, se regula, que no pasa nada, que todo en esta vida está regulado. ¿Por qué no se puede regular lo que interesa solo a cuatro? Con los que se hacen multimillonarios, solo cuatro. Pues cuando se debatía esa ley en el Senado, se produjo una votación y ahí se marcó una línea de fractura. Y en esa votación... Hubo formaciones políticas que votaron a favor de salir de vivienda y otras que votaron en contra. Y yo os pido que no lo olvidéis, porque seguirán echando barro para que no se hable de esto. Votaron en contra de una ley por el derecho a la vivienda, el Partido Popular, Vox, UPN, el PNV y también Gueroa Bay, que expliquen por qué votaron en contra de eso. Porque no hay ni una invasión competencial, porque antes. Cuando aquí en Nafarroa o cuando en la CAP se querían hacer políticas para limitar el precio de los alquileres, se nos decía, y por escrito, y con el sello del Gobierno vasco y del Gobierno de Nafarroa, se nos decía que no podemos hacer esto que decís porque, si lo hacemos, alguien va a invocar el artículo de la Constitución española que dice que estamos interviniendo en el derecho a la propiedad privada. Pues ahora que una ley dice... Que el poder público puede y debe regular también en lo que tiene que ver con la propiedad privada para garantizar el derecho a la vivienda, ya no hay excusas, ya no hay invasión competencial que valga para poner encima de la mesa. Y si alguien quiere un debate serio, fuera del circo en el que hemos estado, si alguien quiere un debate serio sobre lo que es la ley de vivienda, nosotros y nosotras estamos dispuestos a sentarnos con quien haga falta y a debatir las horas que haga falta, para que entiendan, de una vez, que la vivienda es un derecho y que sin un derecho a techo. No hay vida digna posible. Y mirar, habrá quien se, sienta, quien se sienta ofendido si yo digo que han votado lo mismo que el Partido Popular y que Vox. Y habrá incluso quien diga que yo les he comparado con Ayuso. No es mi intención. Pero que me permitan, si quieren, aceptar este consejo. Si no quieres que te compare nadie con Ayuso, si no quiere que nadie entienda que eres como Ayuso, no hagas lo que Ayuso, no te comportes como Ayuso y no votes como Ayuso. Esa es la mejor manera de que nadie dé lugar a equívocos. Y en el país que con vuestra ayuda vamos a levantar, en ese país se acabará, por fin, con esta escalada indecente de. Subida de precios de los alimentos básicos y de los suministros básicos de electricidad, agua de eh, electricidad y de agua. Se tendrá que acabar con eso, porque detrás de todos esos beneficios escandalosos, vergonzosos, están las élites económicas de siempre. Y hay algo en lo que jamás van a encontrar nada de ligazón entre Euskal Herria Bildu y esas. Realidades. Y es que nuestra relación con esas élites económicas es una relación de confrontación, es una relación de antagonismo político, porque nosotros nos debemos a nuestra clase, a la mayoría popular de este país, que es la clase trabajadora, frente al oligopolio y frente a las élites económicas que todavía hoy tienen las riendas de este país, con el partido que sea. Pero esta misma gente es la gente que quiere que perdamos la esperanza, que por perder perdamos hasta la esperanza. Y por eso, estos días de campaña, y yo lo he leído aquí en Nafarroa, dicen: No, si EH Bildu gana, no va a ser posible ningún acuerdo. Lo mejor es que nos votéis a nosotros, los del PSN, o otros dirán los de Gabay, o no sé, otros dirán que no, es que no, no, no vamos a hacer nada con ellos. Pues esto ya hemos pasado nosotros en Madrid, porque en eso sí tiene razón la derecha. Habrá que recordarles aquello que decía Sánchez hace o dos días antes de las elecciones: Con Bildu, nada decía con Bildu nada si quieres se lo repito 40 veces pues como dice mi amigo y compañero Gabriel Rufián al PSOE se lo obliga haciendo y si nosotros y si vosotros y vosotras nos dais la fuerza si somos la primera fuerza política pasarán por el aro Asirón será alcalde Berta será alcalde y Laura será la presidenta de porque todo depende de vuestra fuerza no de su intención sino de nuestras capacidades Esperantza, esperantza nulatu nahi dute etzipenean konformatu gaitezen. Baina guk, gauza bat ezaten diegu, ez da egia. Badago atera bidea, badago alternatiba, baina horretarako norabida aldaketa bat behar da. Eta izango da Euskal Herria Bilduren eskutik. Bai, posiblea da gauza beste modu batera egitea. Gu, herri interesen zerbitzura gaude, esperantzaren bandera Euskal Herria Bilduk ordezkatzen du. Queremos, en definitiva, instituciones que nos cuiden y que no nos abandonen, ayuntamientos abiertos y participativos, donde, como decían los zapatistas, el pueblo mande y el Gobierno obedezca. Y tenemos un compromiso irrenunciable dejarnos la piel para mejorar la vida de la gente, decidir para decidirlo todo. Como decía Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Somos previsibles porque hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Sí, y somos previsibles porque somos coherentes. Pero gracias a vosotros y vosotras también somos más cosas. Somos la alternativa de izquierdas de este país. Somos la casa y la causa común con puertas abiertas para quien quiera construir libertad, justicia social, dignidad e igualdad. Somos la primera fuerza municipalista y lo vamos a ser aún con más fuerza el 28 de mayo. Somos la garantía de freno y combate contra la extrema derecha y el fascismo. Ellos nos amenazan con ilegalizarnos nuevamente. Nosotros les decimos con serena, con serenidad, pero con firmeza y con una determinación clara que esta vez no pasarán. Y también les decimos que frente a sus amenazas de ilegalización, frente a su añoranza del fascismo nosotros y nosotras representamos un pueblo en marcha que no se va a dejar pisotear, que no se va a doblar, que no le van a domesticar y que no se va a arrodillar. Y al fascismo solo le podemos decir una cosa: que les vamos a derrotar el 28 de mayo, que vamos a desbordar las urnas con papeletas de Euskal Herria, Bildu, pero que en cualquier caso, si eso no les vale y en algún momento tienen sed, que tomen polvorones. Y termino, termino con, con dos confesiones. Estas sí son de verdad. La primera es que yo soy un optimista irreductible y además rojo, y eso me hace más complicado a veces vislumbrar horizontes bonitos, porque las cosas a veces no pintan como a uno le gustaría. Pero yo estoy convencido de que las mejores páginas de nuestra historia, también aquí, en Burlata. están por escribirse y que las estáis empezando a escribir vosotros y vosotras hoy y aquí y el domingo en las urnas. Esaten duguna egiten dugu eta egiten duguna esan. Tres nabat gara, gu, nabat gara herriaren eskuetan. Ar ezazue. Zuen babesa talanei esker gehiago indartuko gara. Y termino con la segunda confesión. Cuando supe que en esta campaña electoral tenía que venir en dos ocasiones a Nafarroa, anteayer Anzoain, Y hoy a Burlata, pensé cómo podía terminar la intervención en esta realidad que es la que se llama Iruñería, y me acordé de un referente, porque yo también tengo referentes, pero esto no es político. Me acordé de un referente al que llevo décadas siguiendo y persiguiendo por conciertos por toda Euskal Herria. Ellos son los Marea y son de Berriozar, y Cuchi Romero, a quien admiro mucho, siempre termina sus conciertos, por lo menos los de Bilbo con una frase, que es la frase con la que yo quiero terminar hoy aquí despedirme de vosotros y vosotras. La frase dice esto, que vuestras vidas sean un viaje a un destino nada incierto. Vuestra libertad, nada más que vuestra libertad. ¡Gora Euskal Herria bilduta, gora Euskal Herria escatuta!